Hola, Pandicap, hermanos y hermanas guitarristas, camaradas, ¿qué tal andamos? Espero que vuestro día haya estado cargadito de cosas ricas y sabrosas. Llega el tercer tutorial de nuestro curso gratuito de escalas para principiantes. Si te has perdido el primer y el segundo tutorial, pues te dejo en los enlaces justo abajo y te recomiendo que los veas porque si no, te va a costar mucho o puede que te cueste mucho seguir este tutorial. ¿De acuerdo? Hace poco os lancé en la sección de comunidad de Karma Guitar la pregunta de qué temática queréis para este tercer tutorial. Ganó por goleada la escala del blues, la archiconocida escala del blues, y es lo que vamos a aprender. Básicamente, ¿qué es la escala del blues? Pues es una escala pentatónica, ¿vale? Si trabajamos en modo de la menor, fijaros, la primera posición estaría aquí. 5, 8, 5, 7, 5, 7, 5, 7, 5, 8, 5, 8. Pues fijaros que si queremos tocar escala del blues, lo único que tendremos que hacer es en la quinta cuerda tocar 5, 6, 7. Y ahí, esta es la cuarta aumentada, la quinta disminuida. En la Edad Media se le conocía como tritono satánico. Y ya sabéis, dentro de los cánones de belleza y perfección de la Edad Media, de la música de la Edad Media, pues era como que esta nota no encajaba muy bien. ¡Brujo! ¡Brujería! Entonces, repasamos nuestra primera posición. 5, 8, 5, 6, 7, 5, 7, 5, 7, 5, 8, 5, 8. Normalmente en cada posición vamos a encontrar una blue note, salvo en la tercera posición de la escala pentatónica menor, donde encontraremos, ¿vale?, la blue note en la sexta y en la primera cuerda. Pero bueno, eso no es lo importante, vamos pasito a pasito. Lo primero es que os sepáis la escala pentatónica de la menor y practiquéis incorporando la blue note. Os cuento que normalmente a la blue note se le llama nota de paso. ¿Por qué? Pues porque es una nota que queda muy bien cuando la usamos de nexo entre dos notas. Si yo, sin embargo, me quedo ahí en... Esto ya es más arriesgado, ¿de acuerdo? Es más arriesgado que... Y es más arriesgado porque nos va a crear una gran tensión en nuestro riff, en nuestra frase tocando, en nuestro punteo, ¿vale? Entonces, lo primero de todo, practicar, por favor. De nota más grave a nota más aguda y de nota más aguda a nota más grave. Yo estoy tocando de finger picking, podéis tocar con púa si queréis. Y bueno, si no sabéis cómo tocar de finger picking, os interesa esto de las técnicas, ya sabéis que tenéis mi curso de guitarra intermedio donde vemos todo esto, todas las técnicas y esta escala del blues en profundidad. Os dejo abajo el link en la descripción también si os interesa. Bueno, pues ya lo sabemos. Nuestra escala del blues para la menor, ¿vale? Si yo repaso la quinta posición, que la tengo aquí arriba, ¿qué ha ocurrido? ¿Dónde está la blue note? Aquí, justo tenemos aquí la blue note, ¿de acuerdo? Pensar que normalmente siempre en la pentatónica tenemos dos notas por cuerda, pues cuando incorporamos la blue note ya damos tres notas por cuerda, ¿de acuerdo? Y nos vamos a detener en la segunda posición. Prácticamente con quinta posición, primera posición y segunda posición abarcamos todo el mástil, la parte del diapasón más cómoda a la hora de tocar, ¿de acuerdo? Por supuesto, podríamos seguir por ahí. Segunda posición, pues recordar, si esta es la primera, la segunda empieza aquí, ¿vale? Habéis visto en la tercera cuerda es donde tenemos la blue note, ¿vale? Y acabamos aquí. ¿De acuerdo? Ahí tenemos la segunda posición. ¿De acuerdo? Bueno, pues repasar un poco lo que acabo de tocar. Quinta posición, primera posición,
y segunda posición. Este sería mi consejo, que lo practiquéis todo esto, pues un poco estas rondas que estamos haciendo de calentamiento. Ahora es cuando vamos a meter nuestro blues, un blues, vamos a meter un poquito de marcha esto, ¿de acuerdo? Fijaros que lo que vamos a hacer es 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, ¿vale? Espero que me hayáis seguido. Aquí os dejo la progresión de acordes. Si yo lo tocara y lo quisiera tocar esto como más chulo, más dinámico, más chévere, tocaría, ¿vale? Fijaros que hago tónica y luego enseguida estoy trabajando con el pulgar, el dedo 1 y el dedo 2, básicamente todo el rato, por lo menos para los acordes, ¿vale? ¿Qué ha pasado aquí? Que hago tum, tam, tam, levanto y vuelvo a colocar, ¿vale? En estos silencios es donde va a ir el solo. Cuando llegamos a re menor, lo que vamos a hacer es... ¿Habéis visto? Si yo armo mi re así, voy a poder jugar fácilmente con la séptima que la tengo aquí, en la segunda cuerda primer traste. Vuelvo a la. Y ahora mi. Aquí realmente podemos hacer mi y meter la séptima justo cuando estábamos haciendo la variación, ¿vale? Y luego podemos soltar. Ahí fijaros, estoy metiendo ya el dedo 3 a la hora de tocar. El finger picking es muy cómodo para tocar este tipo de blueses. Bueno, pues ya tenemos prácticamente la estructura. Volveríamos a re después del mi y la. Y nos pasamos a mi. Y ahí tendríamos nuestra progresión de acordes, ¿vale? Antes de ponernos manos a la obra del todo ya con las frases y los riffs, fijaros que esta es la tónica del primer acorde, segundo acorde y justo aquí está el tercer acorde. ¿Y dónde está la blue note? En medio, ¿vale? Es un truco para recordar dónde está la blue note. Cuando tocamos blues clásico siempre la encontramos la tónica entre el segundo acorde y el tercer acorde. Bien, ¿y ahora qué es lo que vamos a hacer? Pues fijaros, la... ¿Qué ha pasado aquí? He tocado sexta cuerda, 5, 8, y ahora, ¿habéis visto? Hago el pasaje de blue note, 5, 6, 7, 5, 7 en la cuarta, ¿vale? Y lo estoy digitando con el pulgar, sexta y quinta, y con el dedo 1 en la cuarta. Entonces fijaros que en cada frase lo que vamos a hacer, si recordamos el tutorial 2, donde hablé de la importancia de tocar o de ubicar las notas de los acordes, las notas tónicas, lo que vamos a hacer es ir de la a la, ¿vale? Esta es la octava, ¿vale? Esta nota es la y esta es la. Entonces hago ese pasaje y luego cuando toque en la segunda ronda voy a hacer exactamente el camino inverso de vuelta. De acuerdo, entonces fijaros, la. Bien, pues ya os estoy dando una pista de lo que vamos a hacer, mi propuesta para que juguéis con la blue note en todos los acordes. Re. Voy a empezar desde la nota de re que está aquí, pues nada. Me voy de re a re.
acuerdo. Bien, pues, y luego haré la inversa. Eso sería, ¿vale? Entonces, re. La. Mi. Llegamos a la parte del mi y fijaros qué vamos a hacer. ¿Qué es lo que ha pasado aquí? Que hemos enlazado la primera posición y la segunda, fijaros. Cuarta cuerda, 5-7, y lo hacemos con un ligado, con un hammer, ¿vale? Me paso enseguida al quinto traste de la tercera, séptimo traste, slide hasta el traste 9, ¿vale? De la tercera cuerda, y ya meto segunda cuerda en el traste 8, 10, y me quedo aquí, en el traste 8, en esta nota de Do, ¿vale? En la primera cuerda. ¿Vale? Lo repito. Cuarta. Tercera. Slide. Segunda. Eso es. ¿Vale? Entonces... Y aquí fijaros que yo en mi finger picking sí que uso meñique, pero perfectamente podréis haber corrido los dedos de las manos y trabajar con el pulgar, el 1, el 2 y el 3. Sería... ¿Vale? A mí me es más cómodo. Yo es que la verdad es que siempre desde pequeño toqué con el meñique y por eso me resulta cómodo, pero sé que a muchos os cuesta. Y ya casi para acabar nos pasamos al re. Y nos vamos al traste 10, ¿vale? De la primera. 10-8, 10 en la segunda, 8, nos pasamos a la tercera cuerda, 9-8-7, ¿vale? Sería... Eso sería, repito. Bien, pues entonces estamos en el re. La... Y aquí, si queremos, fijaros que estamos jugando todo el rato con dos cuerdas prácticamente. Este movimiento me encanta. ¿Vale? Hammer siempre al principio y me paso a la siguiente cuerda en el traste 5. Y puedo jugar con esas cuatro notas. Y acabaríamos con el mi. Entonces, fijaros cómo nos quedaría el ejercicio. Lo voy a tocar lento. Habéis visto que como me he colado con uno de los riffs, he repetido el riff que correspondía al acorde de mi, lo he tocado en el siguiente lava. Pero bueno, yo creo que lo habéis visto claramente. En el fondo lo que os estoy poniendo son ejemplos. Recordad, yo nunca os pido que toquéis exactamente esto. Es verdad que como ejercicio creo que está bastante bien y os viene bien también porque vais marcando las notas importantes de cada acorde desde la más grave a la más aguda y siempre utilizando la blue note, ¿vale? Pero ya sabéis, ir machacando esto, el ritmo, la verdad es que se las trae. Si esto os ha costado bastante, ya sabéis... os puede interesar el curso de guitarra nivel intermedio, os dejo abajo el enlace en la descripción donde tratamos todo esto en profundidad, tanto las técnicas para tocar de mano derecha este tipo de canciones, como las escalas, las articulaciones, todos los recursos que podemos utilizar,
¿De acuerdo? Pues espero que te haya gustado el tutorial. Ya sabes que me haces un rey si me das un like, si no estás suscrito al canal, no sé qué haces que no estás suscrito. Y recuerda que está el Patreon de Karma Guitar, lo solemos llamar La Sangha. ¿Y qué es La Sangha? Pues es ese sitio donde hay un montón de hermanos y hermanas de la tribu Karma Guitar que apoyan al canal y se llevan unas recompensas a cambio. Incluso ahora se está apuntando bastante gente a la categoría intermedia, que es la categoría en la que me puedes mandar un vídeo al mes tocando o con tus dudas y yo te voy a mandar un vídeo de vuelta. O sea, voy a ser un poco como tu coach, tu tutor musical, y vamos a poder interaccionar y me vas a poder contar todo y yo te voy a responder directamente. No es una clase particular, una clase online, pero casi, ¿vale? Pero bueno, chitón, no me enrollo más. Te pido, por favor, que seas jodidamente feliz. Invocando a los gigantes de Hormigón, el oxígeno se transforma en ceniza. Los